Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día, por el gran regalo del don de la vida. Te pedimos bendiga esta rendición de cuenta. También gracias por todas las personas que han podido llegar hasta nuestro municipio. Bendice a cada una de las instituciones aquí representadas. De igual manera bendice a cada uno de los miembros de la comunidad de Algarrobo y los diferentes sectores que hoy se han unido para escuchar una rendición de cuentas. Bendícenos, quédate con nosotros aquí en esta reunión y te pedimos que cada día tú bendigas y prosperes los suelos de nuestro departamento. También te pedimos, Señor, por cada uno de los buenos propósitos que hay para reconciliarnos con la naturaleza. Gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos que te quedes con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Por un espacio más que nos da la vida para compartir. Y el día de hoy, la rendición de cuenta de Corpamá. Agradecerle al doctor Orlando Cabrera, que escogió el municipio de Algarrobo para hacer la rendición de cuentas. Decirles que todos los actores que están aquí presentes, siéntanse bienvenidos a nuestro municipio. Hemos venido haciendo la tarea para construir un mejor porvenir para cada una de las personas que habitan en el municipio, pero que también eso se ve reflejado en otras instituciones que no están en el municipio, que también de una u otra manera han podido participar y obtener logros en cada una de las metas que se han propuesto en este cuatrenio. Decirle de que la tarea de trabajar con el medio ambiente y con todo lo que tiene que ver relacionado con los factores que hacen parte de un territorio no es fácil, porque cada ser humano es complejo, somos diferentes, Dios nos hizo así. Entonces esperamos que aproveche todos estos espacios, decirle a los representantes de la Asamblea del Departamento, bienvenidos a este municipio, gracias por haber sacado un tiempo y acompañarnos, a los diferentes sectores que están aquí, a los periodistas, a los ecologistas, ambientalistas del departamento, a los jóvenes estudiantes. Qué importante es que los jóvenes también hagan parte de esta rendición, porque es una manera de ir preparando el futuro para que cada uno sea responsable con lo que se nos ha encomendado en el tema de la naturaleza. A los profesores que están aquí presentes, a las instituciones del bienestar y a todas las diferentes instituciones que han querido estar hoy aquí, decirles que aprovechemos este espacio, que hay muchas cosas por hacer. Cada tarea que se inicia no es fácil, el sistema de nosotros también es complejo. Tenemos diferentes puntos de vista, pero como dice un campesino aquí, no importa que estemos en diferentes orillas, lo importante es estar mirando el mismo río. Entonces apuntémosle a las cosas para sacar adelante los procesos, es lo más importante. Lo hemos vivido aquí en el municipio, a pesar que han habido dificultades, hemos ido avanzando poco a poco. No es fácil, pero cuando se tienen derroteros claros y convencidos de lo que hacemos, es lo que va a beneficiar a las generaciones futuras, hay resultados. Antes de dar paso con el informe de gestión vigencia 2014, en cabeza del director general, el doctor Orlando Cabrera Molinares, queremos compartir con ustedes un video en donde queremos contarles cuáles han sido los logros en esa vigencia. La Madalena es un departamento muy rico en el asunto de ciénagas y humedales, que son ciénagas que le traen vida al departamento. Pues en el momento, pues ser madalenense es ser una persona que digamos de trabajadora y contento por ser de aquí de esta región, que son ricas. Aquí estamos en Tamalamequito, yo vivo aquí, soy de aquí, nacida aquí, y acá lo típico de nosotros acá es el pollo y mazorca y el pescado.
en mi pueblo, aquí nací yo, aquí me crié, aquí gracias a Dios. Ahora, si no es puro papel, no es nada. ¿Está de aquí? Pero ese es la gallina de toda la familia, de Tasajera, de todo el pueblo, se llama el Paulín. El Morro, Bonavista, Cartaca, Casaloma, Siena, para todo este pueblo, Palmira, Valle de Rosario y Pueblo Viejo. Nosotras las mujeres nos destacamos porque somos trabajadoras. Las mujeres de Villa Clarín somos amas de casa. Hay una que sí nos toca salir a trabajar porque somos madres solteras. Pedaza antes no, era puro barro. Aquí no había ni pavimento ni nada. Es uno de los regalos más valiosos que alguien puede tener. Montañas, ríos, ciénagas, mares y una gran biodiversidad ecológica y cultural hacen del departamento un tesoro invaluable en donde todos tenemos una gran responsabilidad en la protección de sus ecosistemas. Este hermoso departamento cuenta con uno de los sistemas hídricos más ricos del país, cuyos principales ecosistemas corresponden a la Sierra Nevada de Santa Marta, al plano inundable del río Magdalena, a humedales de gran volumen, entre los que se destaca la Ciénaga Grande de Santa Marta, y a ecosistemas marinos y costeros. Todos estos ecosistemas tienen un valor estratégico para el desarrollo de los magdalenenses y su intervención es necesaria para garantizar el agua y atender las necesidades básicas y actividades productivas de la región. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamar, como autoridad ambiental con jurisdicción en los 29 municipios del departamento y la zona rural del distrito de Santa Marta, es consciente de la responsabilidad que significa administrar y propender por el desarrollo sostenible. Por eso, los recursos son invertidos de forma transparente en la puesta en marcha del Plan de Acción Corporativo Ambiental, el cual está encaminado a cumplir con las funciones y competencias institucionales establecidas por la ley. Y además la corporación gestiona recursos propios para poder lograr atender las necesidades que se presentan en la jurisdicción, ya que con las rentas propias no sería suficiente dar respuesta a la compleja problemática ambiental que se presenta en nuestro departamento. Es por eso que Corpamac es considerada una de las corporaciones con mayor capacidad de gestión en el país. Esta obra que estamos entregando ya a la comunidad de Unitaca, zona turística del distrito de Santa Marta, es una obra que venimos desarrollando en el marco pues del plan de acción de la corporación, donde venimos invirtiendo recursos en todo el departamento de Magdalena con el fin de controlar los procesos y de inundaciones del departamento. Sus acciones de control y seguimiento, así como la ejecución de diversos proyectos, las ejecuta por medio de un equipo integral y comprometido, ubicado en la sede principal y en las diferentes sedes que se encuentran en los ecosistemas delimitados por la corporación para su intervención. Ecosistema costero con sede en Ciénaga. Ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta con sede en Pinijay.
Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, con sede en la oficina principal. Ecosistema Valles y Colinas de Aripuaní, con sede en Plato. Ecosistema Humedales del Sur, con sede en Santa Ana. La corporación debe adelantar proyectos en pro de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, por ecosistema, se adelantan proyectos los cuales son establecidos en el plan de acción de la corporación cada 4 años, y para tal plan de acción esto se concerta con toda la comunidad del departamento de Magdalena, para que queden plasmados todas las problemáticas ambientales y las futuras soluciones para los problemas ambientales que se presentan en el departamento. Corpamag interviene en el departamento fortaleciendo su trabajo como autoridad ambiental y en el desarrollo de diferentes proyectos que contribuyen a la recuperación y restauración de los ecosistemas. El principal objetivo de este tipo de proyectos, en una medida, es mitigar los riesgos de inundaciones en muchos sectores del departamento de Magdalena, como las desarrolladas en el municipio de Algarrobo, que ya se puso en prueba en el pasado invierno. Vimos cómo, a pesar que históricamente el municipio de Algarrobo se inundaba, al desarrollar nosotros estas obras pudimos ver la protección de la cabecera municipal, que no presentó inundaciones. La recuperación del bosque de Manglar es uno de los avances más significativos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Corpamag ha continuado con su labor a través del plan de mantenimiento de la ciénaga. El INVEMAR, en sus estudios de monitoreo, ha determinado que la cobertura de los bosques de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta muestra un proceso gradual del 75% de recuperación. No solo por los incrementos en cobertura, sino por evidencias de regeneración natural en las áreas de mayor degradación gracias a las obras realizadas por la corporación. Y las obras que ejecutamos en torno a la Ciénaga Grande van enfocadas a recuperar su bosque de mangle y su naturaleza, su fauna, su flora. Si nosotros no interviniéramos, no realizáramos estas intervenciones en un proceso natural, los caños se irían sedimentando y así mismo la ciénaga se iría sedimentando con el tiempo, quedándonos dentro de algunos años con el cambio climático y el calentamiento global, quedándonos sin ciénaga en algún momento. Por eso la corporación, desde su espíritu ambiental y desde la subdirección técnica, viene ejecutando, incentivando y generando este tipo de obras, apalancando recursos del gobierno nacional para poder ejecutarlo y poder así recuperar estos cuerpos de agua tan importantes para nuestro departamento. De igual forma, se destaca el proyecto Recuperación de las Condiciones Ambientales de los Humedales como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de los magdalenenses, beneficiándose a alrededor de 179.043 habitantes de los municipios de Zona Bananera, Cerro de San Antonio, Zapallán, Tenerife, Santa Bárbara de Pinto, Santana y El Banco, y en el cual se plantean una serie de acciones que permitan modificar las condiciones ambientales de los complejos cenagosos y de esta manera mejorar las condiciones sociales de ese entorno. Actualmente la subdirección técnica, por medio de Corpamag, venimos desarrollando un proyecto donde tenemos como objeto la recuperación hidráulica de los caños de La Brava en el municipio de Peraza y La Bata en el municipio de San Sebastián, con el fin de realizar una interconexión hidráulica entre los cuerpos cenagosos de la ciénaga de La Brava con el río, para lograr así una recuperación de fauna y flora de estos cuerpos, y también para poder prevenir así las inundaciones en los municipios. Asimismo, la ejecución de los proyectos de recuperación en la cuenca del río Aripuaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de Algarrobo.
la mitigación del riesgo asociado con el control de inundaciones y de procesos erosivos sobre la desembocadura del río Buritaca y el proyecto de optimización de la captación mediante la construcción de gaviones y una estructura de fondo en el municipio de Aracataca, con el fin de garantizar el suministro de agua al sistema de acueducto y así mejorar la prestación del servicio en el municipio. Igualmente, la consecución de recursos a nivel nacional para la ejecución de los proyectos Recuperación de la capacidad hidráulica del río Frío como una estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de Zona Bananera. Para la protección del bosque, la corporación viene apoyando a través de convenios a los bomberos de Ciénaga para la prevención de incendios forestales y su mitigación. Se continuó fortaleciendo la educación ambiental a través de jornadas lúdicas, de arborizaciones, capacitaciones y de apoyo a las instituciones educativas en la implementación de proyectos ambientales escolares PRAE. Asimismo, el acompañamiento a la formulación y gestión de proyectos ciudadanos de educación ambiental PROSEBA y la gestión para la implementación de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEAS en el departamento. Este año, la corporación firmó un convenio con Más Bosques y Cordave para la ejecución del proyecto PAN CO2 en el departamento, como una estrategia de pagos por los servicios ambientales que tienen como finalidad estimular la conservación de los bosques mediante la compensación de los servicios ambientales, con lo que se espera apoyar el proceso de conservación de muchos pobladores que vienen conservando por amor al territorio que habitan. Corpamac requiere del apoyo de cada uno de los pobladores, organizaciones, entidades públicas y privadas que hacen parte del departamento para poder fortalecer sus procesos y acciones como autoridad ambiental. La conservación de los bosques, humedales, fauna silvestre y de cada uno de los ecosistemas es tarea de todos. Por eso las denuncias a infractores ambientales, ideas de nuevos proyectos, aportes al conocimiento ambiental son importantes para cuidar este tesoro de la madre naturaleza. También un saludo muy especial a los señores diputados presentes, señora Ale Velázquez, a la señora Marta López, Juan Carlos Sánchez y el señor Sóstenes Torres. De la misma manera, un saludo especial a los miembros del Consejo Directivo de la Corporación, quien tengo que reconocerles que siempre están presentes en las acciones y en la gestión que la corporación día a día realiza. La comunidad, quien viene de diferentes partes y que yo sé pues el esfuerzo que tienen que hacer para venir a esta convocatoria, pero que pienso son espacios muy oportunos para participar y también para fortalecer la gestión de la corporación, igualmente los estudiantes, los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación, quienes también hacen parte importante del Sistema Nacional Ambiental. Y igualmente quiero saludar pues a mis compañeros de la corporación, que son indispensables e importantes para el desempeño de mi gestión. Al empezar con este informe, quiero poner en contexto a todos los que hoy nos acompañan lo que es la autoridad ambiental, qué es lo que nos toca hacer,
y qué es esta rendición de cuentas. Además de estar dando cumplimiento al decreto 330 de 2007, la rendición de cuentas es el espacio donde todos los que concurrimos a ella tenemos la oportunidad de conocer cómo ha venido o cómo ha desarrollado o ejecutado las acciones de la corporación en una determinada vigencia, para este caso el año, lo que hicimos en el año 2014. Tenemos varias formas de participación. Asistiendo hoy a este evento, podemos participar también a través de la mesa de quejas y reclamos, podemos participar también en el foro virtual a través de la página de la corporación, inscribiéndonos, y si no lo hemos hecho, todavía lo podemos hacer nuevamente para participar, pues, después de la presentación que con mi equipo haremos de las actividades que desarrollamos en el 2014. La corporación por ley 99, la 1333 y la 1450, sus principales competencias se enmarcan en tres temas: competencia administrativa, con autoridad ambiental, preventivas y sancionatorias. Las administrativas son, en ese marco, se encarga de coordinar con los diferentes actores públicos y privados todos aquellos estudios que van encaminados a mejorar y a proteger el medio ambiente. Por otra parte, dentro de esta función administrativa, la corporación le toca otorgar licencias, permisos ambientales a todos aquellos proyectos también privados o públicos, de tal manera que esos proyectos que se vayan a realizar sean compatibles con los recursos naturales del departamento del Magdalena. De igual forma, en esta misma competencia administrativa, la corporación tiene una gran responsabilidad, que es la de asesorar a los entes territoriales en la elaboración de los planes y esquema de ordenamiento territorial, lo que es el uso del suelo, que es muy importante para las corporaciones, para la toma de decisiones y para ejercer la autoridad ambiental, porque son ellos los dueños del uso de su territorio, y la corporación debe velar por darle las herramientas de planificación para que el componente ambiental haga parte de esos esquemas de ordenamiento territorial, siendo su competencia, con su respectivo consejo, aprobar sus usos. En la competencia preventiva, a la corporación le toca o hace obras. Obras encaminadas a la conservación de los ecosistemas. Igualmente desarrollamos labores educativas que hacen parte de esta competencia institucional preventiva. No solamente asesoramos, es nuestra responsabilidad asesorar a los entes territoriales en sus procesos educativos, sino a la corporación también, y como lo vieron en el video, desarrollamos en todo el departamento e implementamos procesos, los famosos PRAE, educativos ambientales. Con ellos, ¿qué logramos? Con ellos logramos que se mejore el manejo de los recursos naturales. Lo hacemos con las comunidades, lo hacemos con los colegios, en los diferentes temas, tema de residuos sólidos, manejo del agua, en el tema piscícola y el tema proyecto socioproductivo, mejor dicho, para quitarle presión a las ciénagas, principal recurso hídrico de nuestro departamento. También diseñamos
herramientas de planeación para que le sirvan a los agentes territoriales para tomar mejores decisiones. Todo esto son acciones preventivas dentro de la gestión ambiental de la corporación. Tenemos una gran responsabilidad, por último, que es la sancionatoria, y que le corresponde, en esta actividad sancionatoria que le corresponde a la corporación, tenemos un concurso, todos los entes territoriales, junto con la corporación, junto con las autoridades ambientales urbanas, junto con el Ministerio, junto con el ANLA, Agencia Nacional de Licencia Ambiental y la Unidad de Parque, tenemos la responsabilidad del control y vigilancia de los recursos naturales en una pirámide o estructura de jerarquía que nos determina la Ley 99, que la define así la Ley 99. En la parte superior, de arriba hacia abajo, quien define la política y quien nos da los instrumentos científicos para la toma de decisiones está el Ministerio con su instituto. Seguidamente le sigue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Parques, entendiéndose la Unidad de Parques, la Autoridad Ambiental de aquellos territorios que se declaran como tal por el Gobierno Nacional y que se entregan en administración para que ejerza la autoridad ambiental a esa unidad. Le siguen las corporaciones, le sigue el departamento, los distritos y los municipios. Y los municipios, con una serie de actores, como son pues el alcalde, policía, bomberos, defensa civil, y yo creo que en esta pirámide nos hace falta unos integrantes muy importantes, y que tenemos que corregir esa pirámide, ajustarla, que son ustedes, la comunidad. Porque cuando sucede, con esa responsabilidad que tenemos del control y la vigilancia de nuestros recursos naturales, para que la corporación pueda actuar oportunamente, ese escalón debe subir. Debemos abocar conocimiento y trasladar a la autoridad ambiental superior para que pueda abocar, para que pueda proceder a sancionar y hacer lo que le corresponde como autoridad ambiental. Si no es la corporación a su vez abocará y trasladará a Parques o a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y si hay conflicto de competencia, le toca al superior, que es el Ministerio, definir quién decide. Eso es la pirámide del Sistema Nacional Ambiental, donde estamos involucrados todos, no nos salvamos ninguno. Y cuando esa pirámide no funciona, está la comunidad para que denuncie, y las autoridades ambientales podamos proceder a abocar conocimiento y hacer las investigaciones correspondientes y poder sancionar todas aquellas infracciones ambientales. Para poder desarrollar esa competencia ambiental, en resumen, la ley creó esa pirámide que se llama Sistema Nacional Ambiental, que recoge todas esas entidades conjuntamente con todas las normas y elementos que existen para ejercer una gestión ambiental. Con todos los insumos que nos da la ley, tomando como marco el departamento del Magdalena, que es a donde Corpamá le toca desarrollar sus competencias, sus funciones ambientales, cogimos la división política del departamento del Magdalena, región centro, sur, sur norte, Sierra Nevada, y la articulamos con los principales ecosistemas sensibles y estratégicos del departamento, llámese Sierra Nevada de Santa Marta,
llámese humedales del sur, llámese zona costera, y diseñamos unas coordinaciones o ecosistemas administrativos para manejar la corporación, como lo vimos en el video, y diseñamos estas diferentes ecosistemas que ahora se van a reflejar en la estructura orgánica de la corporación para hacer una mejor gestión ambiental descentralizada. Agrupamos en la zona costera, que está sobre el mar, los municipios que aquí podemos ver en la diapositiva, Pueblo Viejo, Siconero, Siena, Distrito de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los municipios que están en la falda de la sierra. Siena Grande de Santa Marta, los municipios que están en la zona río, parte norte. Valle y Colina de Limaní, los municipios que están en el centro del departamento. Y Humedales del Sur, con todos los municipios que están en el sur del departamento de Magdalena. De esta forma, vimos la diapositiva siguiente, la que sigue. De esta forma, definimos la estructura orgánica que, con el apoyo de estas coordinaciones, realizamos la gestión ambiental en el departamento de Magdalena, definiendo nuestra misión, la anterior. Dentro de nuestro proceso de mejoramiento y de calidad, por quinta vez hemos sido realizados y se nos ha sido otorgado la certificación Redimontel. Después de revisar nuevamente, nuestra misión quedó definida así, para poder desempeñar con eficiencia esta gestión ambiental que estoy haciendo mención. Nuestra misión es prestar los servicios de educación ambiental, control de riesgo y seguimiento ambiental para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través del ecosistema integrado de gestión, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. Con toda esta estructura, con todas estas herramientas, seguimos la diapositiva, seguimos. En el 2014 logramos gestionar estos proyectos. Proyectos, como lo acabo de decir, gestionados, no son recursos propios, los recursos propios de la corporación no son suficientes. En la misma medida que los recursos de las entes territoriales son escasos, en la misma medida los recursos de las corporaciones son escasos. Si no hacemos gestión en el departamento de Magdalena, es muy difícil afrontar todas las necesidades ambientales que hay en el departamento. Proyecto que vimos en el video también, en prevención de riesgo, realizamos estos proyectos que aquí mencionamos, como es el de restauración hidráulica de los caños de La Lata, La Brava, en el municipio de San Sebastián y Pedraza. Estamos en este momento, fue gestionado el año pasado, pero hoy estamos terminando la parte baja del río Frío. Estamos interviniendo el caño Clarín, pero son recursos que provienen de gestión del año pasado y que vienen de empresas privadas, como es la empresa Provigas y recursos de Envías. Con estos proyectos estamos beneficiando a más de 30.000 personas. 95 mil millones de pesos. ¿Seguimos? Fondos gestionados en el Fondo de Compensación Ambiental, que son recursos de las 33 corporaciones. Es un fondo donde se redistribuye entre las 33 de menos recursos, dentro de las 15 de menos recursos. Pudimos aplicar recursos para estos procesos que aquí estamos mencionando. ¿Seguimos? Logramos que nos incluyeran en una gran alianza de cooperación internacional donde se nos va a entregar equipos y asistencia técnica por 5 millones de dólares para fortalecer la red de monitoreo del aire de la corporación, con la cual ejercemos un control de emisiones en el distrito de Santa Marta y el municipio de Siena.
Como lo dice la norma, el plan de acción de la corporación se hace en mesa de concertación en municipios, además también en la oficina central con actores privados, actores públicos. Después de todo un proceso de concertación en el marco del Consejo Directivo, se prioriza qué va a hacer el director para esos 4 años. Esas actividades o esas responsabilidades las enmarcamos en 5 programas, que son las que estamos haciendo mención en esta diapositiva. El programa de biodiversidad y producción sostenible, el de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, la gestión integral del recurso hídrico, que ha sido un tema al que se le ha venido pues haciendo mucho énfasis y haciendo mucha gestión en este periodo, la gestión ambiental del territorio y el fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental. Estos programas los hemos articulado con los procesos que maneja la corporación. Que son los procesos de planificación estratégica, el de sostenibilidad ambiental, el de gestión ambiental, análisis ambiental, educación ambiental, gestión financiera. Y en este mismo orden vamos a presentar detalladamente lo que hemos hecho dentro de cada proceso, dentro de cada programa, con la ayuda del equipo de trabajo. Empezamos con el proceso de planificación estratégica corporativa ambiental con Yuri, que es nuestra directora de la Oficina de Planeación. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuación a presentar las principales lecciones, los principales proyectos que hacen parte del proceso de planificación estratégica corporativa y ambiental que hace parte de la Oficina de Planeación. Bueno, en primera instancia vamos a empezar mirando cómo ha sido el avance tanto físico como financiero para las metas propuestas dentro de nuestro plan de acción durante la vigencia 2014. Como se puede observar, nuestro plan de acción se encuentra incluido en 5 programas estratégicos, de los cuales tuvo un cumplimiento de las metas de un 94%. Asimismo, se cumplió las metas financieras del 96%. Podemos observar que esto es una ejecución muy importante, teniendo en cuenta que si comparamos con la totalidad del plan de acción que va hasta el 2015, solamente este año nos falta por ejecutar menos del 20% de lo que nos hemos programado para las metas generales del plan, es decir, para estos 4 años de gobierno. Siguiente. Bueno, nuestro plan de acción está constituido por proyectos. A continuación vamos a ver cuáles han sido los principales. En el tema de manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de servicios ecosistémicos en el departamento del Magdalena, hemos avanzado en la recuperación o, digamos, los estudios de ordenación de varios ecosistemas estratégicos. En materia de páramo, hemos trabajado en los estudios de delimitación del páramo Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí, a través de convenios que ha realizado la corporación con el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, estamos trabajando en la delimitación de cerca de 5.421 hectáreas de páramo que corresponden a la jurisdicción de la corporación. También estamos aquí incluyendo las hectáreas que corresponden a la jurisdicción de Coscocesal, cerca de 2.800. ¿Por qué es importante la delimitación del páramo? Como ustedes saben, los páramos son los ecosistemas que proveen el agua para el departamento, en el caso del Magdalena. Entonces, para nosotros es importante delimitarlo para desarrollar herramientas, identificar cuál es el páramo que tenemos, qué tiene, y a raíz de eso establecer herramientas para su manejo y conservación, principalmente de las fuentes de agua. Dentro del proceso también marino costero, la corporación tiene como competencia la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de las unidades ambientales costeras, es decir, los COMIWACs. Estos planes nos van a dar nosotros la base para lo que es el ordenamiento ambiental de la zona costera, pues que tanta falta nos hace, y la protección de los recursos naturales que allí existen. En el departamento de Magdalena se están trabajando 2 planes, vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y río Magdalena. A raíz de eso, nosotros estamos trabajando en la confirmación de las comisiones conjuntas, de las cuales hacen parte las corporaciones autónomas regionales, parques nacionales, Ministerio de Ambiente y también las autoridades ambientales distritales, todo como un trabajo conjunto en los cuales se han definido planes operativos, donde hemos primero delimitado
participación, es decir, cómo le vamos a llegar a la comunidad, en qué momento, para poder establecer, digamos, su participación en todo el proceso. Se han hecho también los procesos de consulta sobre la presencia de comunidades al Ministerio del Interior y se ha trabajado en todo el tema de caracterización y de acoso. Dentro de esta vigencia 2015 continuaremos con ese proceso, que nos va a dar como tal pues insumos para la planificación de la zona costera. Asimismo, también dentro de este proceso, estamos trabajando un proceso muy importante que es la zonificación del ecosistema de manglar. En la vigencia 2013 pues, identificamos zonificación de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En la vigencia 2014, que es la de este informe, trabajamos en la zonificación de manglar de la zona norte del departamento. Allí pudimos identificar más de 32 hectáreas de bosque de manglar presentes en las zonas de Buritaca, Don Diego, Palomino, etc. Y digamos, se pudo establecer a través de visitas de campo, imágenes satelitales, todo el tema de cobertura y una propuesta de zonificación para establecer estrategias de manejo y conservación del ecosistema de manglar tan importante para el Magdalena. Asimismo, tenemos otros ecosistemas estratégicos muy importantes. Uno de ellos es la Sierra Nevada de Santa Marta. Teniendo en cuenta que no ha sido posible pues, tener un plan de manejo para la sierra como tal, la corporación no se ha quedado con las manos cruzadas. De hecho, ha venido trabajando en conjunto con las tres corporaciones que tienen injerencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, como son Corpo Guajira, Corpo Cesar y Corpamar. Y entre todas, formulamos un proyecto que va a una vigencia de 10 años, denominado Alianza para la Implementación de la Estrategia Ecorregional de Conservación y Recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un proyecto que lo estamos proponiendo con una vigencia de 10 años, con un valor aproximado de 264.000 pesos. ¿Qué ha hecho la corporación en materia de gestión para la búsqueda de financiación de este proceso? Pues lo hemos entregado directamente a las manos del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, ministro de Ambiente, y también se han hecho las gestiones correspondientes para incluir este proyecto dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En caso de que este sea, digamos, aprobado, ¿qué nos va a permitir este proceso? Nos va a permitir restauración de áreas degradadas a través de herramientas de manejo del paisaje, recuperación, reforestación, entre otros. Asimismo, tenemos un programa integral de saneamiento básico que nos permitirá disminuir todos aquellos vertimientos que están ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, afectando las fuentes hídricas. Asimismo, todo el tema de educación ambiental que consideramos prioritario y también, obviamente, la articulación de las instituciones que hacen parte, que tienen injerencia dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante, dentro de este proceso, también la corporación ha hecho otras estrategias en la misma Sierra Nevada de Santa Marta. Por ejemplo, el saneamiento de 26 hectáreas del recuerdo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es denominado Los Estudios. Este proyecto es importante, ¿por qué? Porque aquí estamos conservando áreas de interés prioritario para la conservación del agua, porque tienen acederos como tal. Y obviamente este proceso ha estado acompañado de capacitaciones y también la implementación de un vivero con 4.000 plantas para poder reforestar y sembrar y otra vez contribuir pues, a la regulación hídrica de la zona. Asimismo, estamos trabajando durante la vigencia 2014 en la implementación de una estrategia ecorregional de conservación a través de proyectos apícolas, teniendo en cuenta, pues, además de buenas prácticas productivas para la conservación del suelo, también la adopción de otras prácticas productivas que les permitan a los campesinos generar otro tipo de ingresos. Así trabajamos con comunidades del Congo, Santa Clara, entre otros, obteniendo como tal 20 proyectos productivos apícolas implementados, 20 personas capacitadas, alrededor de 80 hectáreas en conservación que hoy se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de los cuales establecimos pactos de conservación con los mismos dueños de las fincas y estamos beneficiando acá cuáles cuencas: Manzanares, Frío, Fundación, Orihueca, Aracataca y Areguaní. Esto es importante para la recuperación de las áreas hídricas del departamento y específicamente Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, también trabajamos en la implementación de 18 modelos agroforestales asociados al café en las cuencas de los ríos Orihueca, Toribio, Frío, Tucurinca, Sevilla y Fundación. Aquí beneficiamos cerca de 18 familias que hoy tienen incorporados dentro de sus predios sistemas agroforestales sostenibles pues, con el medio ambiente, con la transferencia técnica pues, que ejecutó la corporación en conjunto con ellos. Asimismo, venimos trabajando en la vigencia 2014 todo el tema de gestión del recurso hídrico. A
a través de un convenio que firmamos con el Fondo de Adaptación, con los cuales obtenemos recursos para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. Tenemos dos áreas priorizadas, el complejo Ciénaga Grande de Santa Marta y los ríos Piedra, Río Manzanares y otros directos caribes, que hacen parte de toda la estrella hídrica de San Lorenzo y que fueron establecidos, digamos, por la importancia que tienen para el abastecimiento del departamento. Asimismo, pues dentro de la jurisdicción del departamento tenemos otros congas que están siendo trabajados con otras corporaciones, como es el caso el directo Bajo Magdalena entre Banco y Plato y Río Bajo César Ciénaga de Zapatosa, que también están encaminados a la formulación de sus planes de ordenamiento. Dentro también con el fin pues, de establecer la oferta y demanda que tienen actualmente nuestras fuentes hídricas y establecer un mayor control sobre el abastecimiento de agua y su uso para fuentes agrícolas, tenemos el estudio de reglamentación que se hizo en 6 corrientes hídricas: Piedras, Manzanares, Priora, Cataca, Cucurinda y Fundación. Una de las competencias que tiene la corporación, como bien lo decía el doctor Orlando Cabrera, tenemos el apoyo y la asistencia técnica de los municipios en el ajuste de los instrumentos de planificación ambiental territorial. En eso hemos venido trabajando fuertemente. En la vigencia 2014 hicimos varias actividades, una de ellas la realización de 8 talleres integrales que hicimos en el departamento sobre gobernanza, gobernabilidad y gestión del riesgo asociados al recurso hídrico y su articulación con los planes de ordenamiento territorial. Estos talleres fueron hechos en Arihuaní, Aracataca, Pedraza, Plato, Pirijay, también tenemos Santa Ana y la vereda de Buritaca en el distrito de Santa Marta. Asimismo, vinimos trabajando actividades muy de la mano con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el fin pues, de brindar herramientas a los municipios para la inclusión del riesgo en sus instrumentos de planificación territorial. Participamos en todas las reuniones ordinarias del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con el fin de incluir el componente ambiental en las decisiones que allí se toman. Asimismo, y un avance muy importante, estamos trabajando en la elaboración de estudios para la identificación de la vulnerabilidad por riesgos naturales en el departamento del Magdalena. Esto que nos va a permitir identificar amenazas, cuáles son los sitios donde se están presentando inundaciones, cuáles son los sitios más vulnerables en materia de deslizamientos, incendios y demás, de manera que la corporación pueda entregarles a los municipios del departamento del Magdalena herramientas que les permitan a ellos incluir estos aspectos dentro de sus planes de gestión de riesgos y ajustes de sus instrumentos de planificación territorial. Otro tema muy importante del cual es consciente la corporación es que, bueno, tenemos que establecer prácticas productivas sostenibles, pero también hay que generar, digamos, un valor para las personas. Y uno de ellos en el que estamos trabajando es en la seguridad alimentaria. Muchos de nuestros municipios y muchas secciones comunales se encuentran en sitios pues, con altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Por eso uno de nuestros programas son las alternativas productivas sostenibles, en los cuales estamos trabajando patios productivos, con juntas de acción comunal, o sea, muy de la mano con la comunidad. Hemos trabajado con las juntas de Bonda, Buritaca, Salamina, Santa Ana, Aracataca, en el cual hemos beneficiado más de 150 familias con estos patios productivos y que seguimos trabajando al respecto. Por ejemplo, acá podemos observar la entrega de materiales para la elaboración de esos patios productivos en Salamina, Santa Ana y pues así sucesivamente, pues es un proyecto que es muy exitoso hasta el momento. En gestión del riesgo, pues somos conscientes de todos los temas de incendios forestales que nos han azotado en el departamento por temas de incendios forestales con respecto a la sequía, y en eso la corporación tiene un proyecto muy importante que es el establecimiento de convenios con los cuerpos de bomberos con el fin de que primero de establecer estrategias de prevención de la ocurrencia de estos incendios, pero también el establecimiento de una capacidad instalada que permita en las comunidades tener una base sobre la que trabajar primariamente antes de que lleguen los bomberos, de manera que estamos así evitando pues, que se esparza el incendio pues, bajo unas prácticas seguras. Entonces establecimos convenios con Ciénaga y Zona Bananera durante la vigencia 2014, conformamos 6 redes de vigías rurales que actualmente pues están dando mucho resultado en las veredas de la Secreta y la Cristalina en Ciénaga y en Zona Bananera en las comunidades de Cerro Azul, Santa Rosalía, La Gran Vía y Salón. Actualmente
Estas redes están respondiendo muy efectivamente ante la ocurrencia de incendios. Bueno, asimismo, a través de los incendios forestales presentados en la vereda La Secreta, se trabajó en un inventario forestal en la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos permita diagnosticar cuáles son esos sitios que necesitan restauración ecológica. Principalmente se ha trabajado en los corregimientos de los Guacamayos, los Perros, la Aguja, Cuatro Caminos y La Secreta. Y adicionalmente, pues, se tiene un plan de restauración ambiental en las cuencas de los ríos Piedra, Toribio, Tucuín, Cado Diego, Frío, Fundación, Orihueta, Aracataca y Ariguaní. De modo tal, pues, que estemos cubriendo toda esta zona, pues, desde la jurisdicción de la corporación. Otro tema muy importante, y es uno de los proyectos bandera que tenemos, es la incorporación de un esquema de pagos por servicios ambientales denominado Banco 2. Esto es una estrategia que ya ha sido incorporada en 8 corporaciones. ¿Y qué pretende? Pretende el pago de una compensación por los servicios ambientales, pues, que tienen, pues, los predios como tal. Vamos a trabajar con personas campesinas de escasos recursos, en los cuales nosotros vamos a compensarles a ellos por la conservación que vienen realizando. En este año se pretende realizar un proyecto piloto y vamos a trabajar en las áreas de Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga Grande de Santa Marta inicialmente, pero la idea es extender el proyecto a todas las áreas de interés ecosistémico para el departamento. Asimismo, en materia de conservación para la biodiversidad, nosotros tenemos varias áreas importantes también. Uno de ellos es el humedal Ciénaga de la Zapatosa. Este humedal contiene, pues, ya se elaboró un plan de manejo, el cual en la vigencia 2014 fue socializado a través de los consejos directivos de Corpamar y Corposesa, que tuvieron injerencia allí, y también ante el Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, contamos con aliados, estamos haciendo, pues, permanentemente alianzas para el desarrollo de proyectos en la región. Uno de estos aliados es UNF Andina, Cor Magdalena, entre otros, para la restauración ecológica del humedal. Asimismo, venimos trabajando en la implementación del sistema departamental de áreas protegidas, trabajando permanentemente en el marco del CIDAP Caribe. Tenemos un convenio, la corporación suscribió en la vigencia 2014 un convenio con FEDEPALMA en el marco del proyecto Conservación de la Biodiversidad en las Zonas de Cultivos de Palma. Este proyecto se trata sobre todo el tema de mantener la biodiversidad que está presente en estos sistemas, digamos, palmeros que existen en la región, y a su vez generar estrategias de uso y manejo sostenible, pues, de estos cultivos. Esta información va a ser muy importante como herramienta para la corporación en la implementación de sus planes de manejo y obviamente sus planes de acción como tal con el sector. Asimismo, también la corporación hizo un trabajo muy importante en el registro de más de 100 hectáreas como reserva de la sociedad civil ante Parques Nacionales Naturales. El Distrito Regional de Manejo Integrado Costero, de Manejo Integrado Zárate Malibú Veladero, es nuestra primera área protegida a nivel departamental. Esta área tiene un plan de manejo y en el marco de eso hay acciones para la recuperación del humedal. Corpamar, pues, digamos, le ha tocado, pues, buscar la gestión de estos proyectos. Algo muy importante, y no solo la corporación hace proyectos en materia de gestión de riesgos, sino también para la biodiversidad. El año pasado gestionamos un proyecto ante el Fondo de Compensación Ambiental que busca la recuperación de áreas y ecosistemas afectados en este Distrito Regional de Manejo Integrado Costero. A través de este proyecto nosotros vamos a establecer primero la recuperación ecosistémica de este humedal a través de acciones de restauración, vinculación de la comunidad, entre otros. Es un proyecto muy importante para nosotros que esperamos ya estar comenzando en esta vigencia 2015. Otro proyecto importante también que tenemos es la granja piloto acuícola y piscícola en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí la corporación es consciente de que la Ciénaga Grande de Santa Marta, como se decía en el video, es prácticamente como un riñón del departamento, es un área muy importante, un ecosistema estratégico para nosotros. Y hemos venido trabajando en el establecimiento de proyectos productivos que permitan disminuir el impacto sobre los recursos pesqueros, claro, a través de la sobreexplotación y demás. Entonces venimos fomentando proyectos productivos que les permitan a los pescadores
En la vigencia 2014 trabajamos con la comunidad de Tasajera, Sevillano, Caño Clarín, Ciénagas de Buenavista, Pajaral, Cerro de San Antonio, Palermo, entre otros, beneficiando en total 119 familias que hoy cuentan con otras alternativas productivas, además de la pesca, y además con el mejoramiento de artes de pesca como tal, de manera que sean compatibles con las regulaciones ambientales vigentes. Otra estrategia muy importante para la corporación es el fortalecimiento de la capacidad corporativa, de modo que la corporación esté fuerte para atender y cumplir todas las actividades misionales que desarrolla. Uno de ellos, y un logro muy importante para la corporación, es la renovación del sistema integrado de gestión de calidad el año pasado por parte de SGS, lo cual nos permite seguir trabajando con mayor eficiencia en nuestros procesos institucionales y seguir mejorando día a día. Asimismo, conscientes también de nuestra misión como tal, vamos a incursionar en la implementación del sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001. Nos va a permitir además instaurar elementos de sostenibilidad ambiental dentro de nuestros procesos con el fin de dar ejemplo pues, en el departamento de Magdalena como tal. Trabajamos muy arduamente en la mejora de nuestro sistema de información geográfica a través pues, de la modernización de nuestro software ARIS, y también se modernizó el mobiliario de la corporación para brindarles a ustedes los usuarios y funcionarios pues una mayor comodidad pues dentro a la hora de ejercer las funciones. Asimismo tenemos un plan estratégico de comunicaciones a través del cual la corporación da a conocer sus acciones y digamos tiene una manera de interacción con la comunidad. En el año pasado, en la vigencia 2014 desarrollamos una separata en la crónica de semana con el fin de divulgar cuáles son las acciones que se están desarrollando en Ciénaga Grande de Santa Marta y dar a conocer pues, al país pues, cómo estamos en materia de humedales del departamento. Asimismo, tenemos una plataforma en Twitter y en Facebook en las cuales pues, también recibimos, pues comentamos también y recibimos también inquietudes por parte de la comunidad. Bueno. Ya de todo esto que hemos hablado, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados a través de estos proyectos? Bueno, estamos incidiendo en el ordenamiento de ecosistemas estratégicos para el manejo sostenible de los mismos, como es a través de páramos, manglares, zonas costeras, humedales, entre otros. Estamos ordenando el recurso hídrico para la conservación de fuentes de agua. Estamos introduciendo buenas prácticas agrícolas en las cuencas de los ríos Manzanares, Orihueca, Fundación, Tucurica y demás, todos ellos pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta, y continuaremos haciéndolo en otras áreas también. La corporación viene gestando también proyectos de un gran impacto regional para la conservación de los recursos naturales, como en materia de rehabilitación de ecosistemas y también pues recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos incorporando una estrategia nacional de pagos por servicios ambientales que va a ser muy importante para el departamento. Tenemos más de 300 familias beneficiadas a través de proyectos productivos sostenibles que hoy pues, están generando otros ingresos a partir de sus actividades. Hemos más de 80 hectáreas de conservación mediante acuerdos y hemos incorporado más de 100 hectáreas en materia de reservas de la sociedad civil, con gestión también de la corporación. Hemos asistido a los 30 municipios en materia de gestión de riesgo para el ajuste también de sus instrumentos de planificación territorial, y finalmente hemos capacitado más de 1.050 personas a través de la estrategia de redes de vigías rurales y hemos entregado herramientas para el manejo pues, de estos incendios forestales en las zonas con carácter preventivo. Bueno, a continuación, estos han sido los principales logros y los principales proyectos de nuestro proceso. Ahora vamos a dar paso al ingeniero Olivar Palmanza con el proceso de sostenibilidad ambiental y prevención de riesgos. Gracias a Dios por estar aquí en este día compartiendo con ustedes los logros que hemos podido realizar en el año 2014. Gracias a la señora alcaldesa, director, los diputados y a todos los presentes. Como ustedes han podido observar, es mucho lo que hemos trabajado, es mucho lo que hemos hecho. Yo ahora les voy a comentar acerca de las obras que ha realizado la corporación, Obras Son Amores,
Estas obras se hacen, salen de estos escenarios, de las inquietudes de ustedes, de las necesidades que vemos en cada reunión que tenemos con ustedes, de nuestro plan de acción, de la información que recogemos de cada uno de los ecosistemas que tenemos, y vamos priorizando los proyectos y los vamos ejecutando. Les comento que nuestra corporación es una corporación que, a pesar de ser muy pequeña económicamente hablando, en cuestión de gestión es muy poderosa. El año pasado, como ustedes han podido observar, toda la cantidad de proyectos que realizamos y los que les voy a presentar ahora fueron bastante importantes, pero todo ello fue con base en la sostenibilidad ambiental, tratar de que nuestro ecosistema, que es bastante grande, no se deteriore, pero también pensando en ustedes, porque en la parte ambiental también tiene que ver con los seres humanos. Nuestras obras están encaminadas a las personas, están encaminadas al medio ambiente. Eso es prioritario para las actividades que realizamos. A modo de anécdota, quiero decirles que cuando comencé yo este proceso, comenzamos en la subdirectora ambiental de tratar de sacar adelante los proyectos. Al principio fue difícil, porque gestionar recursos a nivel nacional no es fácil. Quitarle esos recursos a otras corporaciones, a otros municipios, a otros departamentos, no es una tarea fácil. Toca defender los proyectos, toca llevar argumentos técnicos muy bien sustentados, toca una labor genial, grande, en donde el director hace gran parte de ese trabajo, nosotros también como la parte técnica, y todo con el objeto de resolver las problemáticas que tenemos. Mucha gente mira lo que le hace falta al vaso para que esté lleno, pero hoy nosotros le queremos presentar lo que tiene el vaso, lo que hemos logrado, que no es poco. Entonces, son dos temas: sostenibilidad ambiental y prevención de riesgo. Como primer proyecto que hemos ejecutado en un 100%, tenemos la protección y recuperación de humedales como estrategia para la conservación ambiental y reducción de riesgo. Este es un proyecto que se adelantó en 7 humedales. Benefició a 179.000 personas ubicadas dentro de estos 7 humedales. Cuando nosotros hacemos una obra en un humedal, lo que estamos haciendo, uno, generando empleo; dos, estamos recuperando un ecosistema, trayendo peces, creando vida, trayendo agua que sirve para riego, para todo. Entonces, es muy importante para los ecosistemas y para las personas ubicadas dentro de ese ecosistema. Trabajamos dentro de este proyecto en el Banco, Zapallán, Santana, Santa Bárbara de Pinto, Cerro de San Antonio, Zona Bananera, en el sector de Orihueca y Tenerife. Sigamos. Este proyecto, como les había comentado, sirvió para interconectar 7 ciénegas con el río Magdalena mediante el dragado de unos caños. O sea, si las ciénegas no están interconectadas con el río Magdalena, no le va a entrar agua nueva y por tanto no va a haber peces nuevos, no va a haber un recambio del agua y por tanto el humedal puede morirse. Entonces, estas actividades que tienen que hacerse periódicamente, porque como ustedes saben, el río Magdalena no tiene un agua clarita, es un agua turbia, bastante turbia, que trae muchísimos sedimentos, y esos sedimentos se van depositando en nuestros caños, en nuestras ciénegas, la van abonando y van generando el deterioro de las mismas. Así que por esto es necesario y prioritario que nosotros permanentemente estemos haciendo nuestro trabajo. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue el argumento de
que el gobierno nacional entendiera de que el dragado de todos estos elementos es prioritario y hace parte de una compensación de toda una deforestación que se viene presentando a nivel nacional, ¿sí? Porque cuando no se cuida la cuenca del río Magdalena, cuando empieza a generar tantos sedimentos, cuando una cuenca es deforestada, esos sedimentos terminan en alguna parte y desafortunadamente terminan en nuestro departamento. Por tanto, no es una cuestión netamente del departamento del Magdalena, sino de todo Colombia. Otro trabajo que hicimos fue la recuperación de la cuenca del río Ariguaní. Esto fue aquí en este municipio, en donde beneficiamos a 12.800 personas de manera directa, con una inversión de 10.000 millones. Ustedes son conocedores de todo lo que hicimos, cuántas reuniones tuvimos que hacer para poder sacar adelante el proyecto, todas las dificultades que hubo que sortear, pero finalmente tuvimos un rotundo éxito en la temporada de invierno pasado, en donde este municipio, que normalmente se inundaba cada vez que el río crecía, el año pasado no lo hizo, y esperemos que pasen mucho tiempo sin probar. Aquí son unas imágenes de las obras que se realizaron. Como ustedes pueden observar, hay obras duras de protección y también la ampliación de la capacidad hidráulica del río Ariguaní. Esta obra se llamó Reducción del Riesgo de Desabastecimiento de Agua para el Consumo Humano de la Cuenca del Río Aracataca. Tiene un nombre todo extraño, pero realmente lo que significó fue ese municipio, el municipio de Aracataca, la cabecera municipal, tenía una inversión, había hecho una inversión cuantiosa en su acueducto, más sin embargo la bocatoma quedó con deficiencia. La corporación asumió el liderazgo de esta obra, hicimos los ajustes necesarios para poderla lograr, y hoy en día es un éxito. El acueducto está recibiendo más de 95 litros por segundo de manera puntual. La gente está contenta con la obra, es una obra maravillosa, es una presa, a los lados tiene unas obras de protección, quedó muy bien la obra y ahí está, gloria a Dios. Esta es una obra que se hizo en Uritaca. Aquí el sector de Uritaca, bueno, esto por la rapidez uno no presenta las imágenes de cómo estaba antes, pero de pronto los que conocen el sector de Uritaca, en la parte de las cabañas, había un proceso erosivo enorme, había unas cabañas que se habían caído inclusive, y cada vez que el río Uritaca crecía, se metía dentro de la zona de las cabañas, y no tan solo perjudicaba a la gente de ahí, sino que también le perjudicaba su empleo, porque ya la gente, porque los turistas, la gente que se va a bañar al sector, ya no podían entrar porque estaban inundados, por supuesto, ¿no? Tomamos el liderazgo de la obra, hicimos una obra de control de inundación, también control de erosión. Ahora quedó muy bien, sembramos árboles, reforestamos, hicimos gaviones. Esta obra benefició a unos 15.000 habitantes de manera directa. La limpieza mecánica de ríos, quebradas, caños y ciénagas en el departamento del Magdalena, limpieza del canal Bureche. Este canal Bureche, los que somos de Santa Marta sabemos muy bien que afecta al sector de Gaina de una manera dramática. Este año, no, el año pasado, pues no permitimos, a pesar de que no es tan solo nuestra competencia, de que ese canal estuviera en malas condiciones cuando fuera el invierno, y lo cogimos y lo dragamos y lo hicimos el mantenimiento, y no hubo problemas en la época invernal del año pasado. Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del complejo de talco estarino del río Magdalena. Otro nombre grande es la Ciénaga Grande de Santa Marta, es nuestro principal espejo de agua, de ahí se nutre muchísima gente, de ahí hay cantidad de pescadores, gente que de manera directa se benefician del ecosistema, pero también hay un ecosistema de aves, de reptiles, una infraestructura ecológica importante para la humanidad. Y mantener este ecosistema
implica un trabajo permanente, porque la cantidad de sedimentos que entra de manera periódica es muy fuerte y tenemos que estar habilitando los caños para poder evitar que la ciénaga se seque. ¿Sí? Aquí quisimos presentar unas imágenes de cómo estaba la ciénaga en 1956, o sea, antes de que hiciéramos intervenciones dentro de esa zona. Ustedes ven la parte verde de esa imagen, es lo que es el bosque manglar. Estaba completamente verde. En 1995, después de construir la vía Ciénaga Santa Marta, Ciénaga Barranquilla y las vías estas que van de Cicurreo a Remolino, el bosque manglar murió. Lo que está en amarillo, esa zona es zona de manglar muerto. A través de todas estas inversiones que hemos logrado conseguir, porque al principio hacíamos intervenciones puntuales, pero luego llamamos la atención al gobierno nacional y le hicimos ver de la necesidad de tener recursos periódicos para mantener el ecosistema, porque no se trataba de hacer un trabajo hoy y después venir a hacerlo dentro de un año o algo así, o dos años. Era necesario y permanente hacer dragados, hacer intervenciones. Y vemos la imagen de la izquierda, cómo quedó el bosque manglar después de haberse muerto, y luego las dos de la derecha, cómo hemos ido reforestando, hemos ido logrando la recuperación de la ciénaga grande de Santa Marta. Si bien es cierto, es un ecosistema muy frágil, muy grande, en donde a pesar de nuestras intervenciones, aún todavía tenemos dificultades para poder cubrir la totalidad y llegar a un 100% de la recuperación de la ciénaga, pero esperamos poder avanzar en eso. Todos estos proyectos, no tan solo es coger y hacer dragado, también implica siembra de peces, capacitación a las personas en el manejo del medio ambiente, proyectos productivos. En todo esto hemos estado trabajando en la Ciénaga Grande Santa Marta. Esa imagen de la escuelita de colores que aparece ahí en la parte de abajo, y ustedes la han visto un par de veces aquí en esta misma presentación, pero es algo bien hermoso de lo que hemos logrado, nos sentimos orgullosos. Esa zona ahí en Palermo era una zona deprimida donde no había esperanza, y gracias a este trabajo que hicimos logramos rehabilitarla y logramos llevar esperanza a ese sector. Restauración de los caños La Lata y La Brava en los municipios de San Sebastián y Pedraza. Esta obra va en un 57%, no la hemos concluido, va a beneficiar a unas 25.000 personas. Aquí el trabajo no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, porque mucha gente considera, a veces los propietarios, la gente que está cercana a la ciénaga, considera que secándola obtienen mayor tierra y van a lograr mejor productividad, y entonces cogen y se atraviesan, no quieren que las obras se hagan, porque a nosotros abrir los caños, lo que hacemos es que le entra agua a la ciénaga y la ciénaga nuevamente crece en su longitud, en su área. Entonces hemos tenido ciertas dificultades, pero sé que vamos a salir adelante en este tema también. Esta obra es el río Frío. Apenas estamos comenzando este proyecto, es un proyecto de 8 meses. Nos costó sacarlo adelante. Es un proyecto muy importante porque trata de recuperar 17.000 metros del río Frío, recuperarle su capacidad hidráulica, evitar que se inunde la gente que está alrededor, mejorar las condiciones del sector, capacitar a la gente, traer proyectos productivos. Es un proyecto bien interesante, integral, como estamos ahora haciendo los proyectos de la corporación. En este momento, pues, está en plena ejecución. Este es el dragado de Caño Clarín, también en el sector de Ciénaga Grande. Es importante esta parte porque la financiación de estas obras se hizo a través de Invietro, mi casa. O sea, y fue por medio de una compensación. Cuando las empresas intervienen dentro de un ecosistema y le causan algún tipo de deterioro, o lo impactan, ¿sí? Ellos pagan una compensación por lo que están haciendo. En este caso, en vía por la vía Ciénaga Barranquilla,
Promigas por una tubería que atraviesa también todo ese sector. Entonces, con esos recursos, estamos dragando el caño Clarín. Este caño es bien importante para el ecosistema porque por ahí es por donde sacan los pescadores del sector de la Ciénaga Grande, Santa Marta, todos esos pueblos palafíticos, es por donde mejor les queda salir para ir a Barranquilla a vender sus pescados, porque ahí sale prácticamente ahí pegado el puente. Entonces, para ellos es bien importante ese dragado, lo estaban pidiendo con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, en todas las reuniones donde íbamos, nos pedían que habilitáramos el caño Clarín. Y bueno, gloria a Dios, pudimos financiar ese proyecto con estos recursos y en este momento llevamos el 10% de la obra. También, pues no es de presencia, pero también estamos trabajando en temas de saneamiento. No es esa la esencia de la corporación, pero también estamos apoyando al distrito de Santa Marta a través del colector Ferrocarril Etapa 5. Este es un colector que va a ayudar a que la zona de expansión de esa zona de Mureche de la ciudad de Santa Marta tenga cobertura de alcantarillado. Este proyecto va a beneficiar a una cantidad de personas dentro de este sector. Son 307 mil habitantes, de acuerdo a los estudios que nosotros hicimos sobre el tema. Entonces, estamos muy contentos con esa obra, que ya inclusive ya está en un 98%, solo falta unos detallitos de unos empalmes y listo, pero ya está funcionando. Obra de mitigación de desembocadura de la Quebrada Mojada. Esta obra la quisimos presentar porque la conseguimos los recursos del año pasado, pero todavía está en un proceso de licitación, apenas vamos a comenzar ese proceso de licitación. Es una obra muy importante porque hay un barrio que se llama Nuevo Milenio que ha sido diezmado por esta quebrada, que se ha erosionado y ha dañado una vía. Hay una frase de la señora que está pegada a la vía, en donde ella, los vecinos le habían dicho que se jugara, que se ayudaran, y ella estuvo orando durante 2 años para que algo pasara. Y cuando nosotros fuimos con este proyecto, le dijimos que lo íbamos a hacer, casi que se arrodilla y dijo: esta es la respuesta de Dios a tanto clamor. Me gustó esa frase. Aquí es un resumen de todas las obras que le hemos presentado. En total hemos beneficiado con estas obras a cerca de 911 mil personas. 911.000 personas, 179.000, 25.000, 12.800, 30.000, 307.000, todo esto suma casi, suma más o menos 911.000 personas. Personas que están en nuestro departamento, personas que muy seguramente van a mirar lo que está dentro del vaso, no lo que hace falta. Muchas gracias. Gestión ambiental con el señor Alfredo Martínez. Muy buenos días todavía para todos. Yo no me vengo a hablar de proyectos, yo vengo a hablar de lo que hace la corporación desde el punto de vista de la gestión, vista esta como nuestra actuación como autoridad ambiental que somos. Es la principal función que tiene la corporación, es administrar los recursos naturales del departamento de Magdalena. Esto no es otra cosa que otorgar o no otorgar permisos para concesiones de agua, aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, en fin, una serie de permisos que se requieren para adelantar las diferentes obras que requiere este departamento siguiente. Bueno, en el tema de las actividades de control y seguimiento, pues las resumimos en este cuadro, donde entregamos en el año pasado 8 licencias ambientales, 46 trámites resueltos en términos de concesión de agua. O sea, recibimos 30 el año pasado, pero venían unos trámites en curso, por eso hablamos de que el trámite es de 46, a pesar que recepcionamos en el año 38. Igualmente tenemos permisos de vertimiento, sacamos 6 también el año pasado,
aprovechamiento forestal, que es una de las actividades que más se gestiona, digamos, en términos de trámites, 21, en ocupación de cárcel, 14, permisos de investigación, 6, emisiones atmosféricas, que es también otro de los permisos que otorga la corporación, o se gestiona, digamos, este permiso en la corporación, 3, las denuncias ambientales, recibimos 136 el año pasado, atendimos a corte 31 de diciembre 81, o sea que estamos recibiendo cerca de una denuncia cada 3 días. Este año seguramente vamos a incrementar, y hemos resuelto aproximadamente el 88% de los casos. Pinchemos acá donde dice los últimos, por favor. Bueno, en tema de licencias ambientales, queríamos mostrarles también que dentro de las 8 licencias ambientales que tenemos, básicamente se simplifican a materiales de construcción, especialmente para las vías que se están haciendo acá en el departamento, ya llámese Vía de las Américas, llámese la concesión Yuma, que requieren unos permisos para aprovechar un material y realizar las obras. Básicamente, 4 permisos van hacia eso. Los demás permisos son uno de un muelle, un embarcadero de Santa Marta, y los demás una ladrillera y un permiso para una obra que se iba a hacer en el sector de los Muchachitos, en el límite con el departamento de La Guajira. O sea que nosotros realmente no tenemos unas licencias que digamos grandes, ni en términos de puertos, ni en términos de otra actividad macro. Fueron 8 licencias ambientales realmente pequeña. Bueno, en el tema de concesiones de agua, tenemos 46 concesiones entregadas el año pasado. Fueron 8 concesiones para otorgar permisos agua doméstica. Ahí resaltamos el tema de Palmor, pues se dio una concesión de agua para llevar agua a Cherón, sector de Cherón. El sector agropecuario sigue siendo el actor que más solicitudes requiere por parte de la corporación, por supuesto, para todo el tema palma, banano, café. Tuvimos 33, y en otros 5 que pues son actividades menores. Realmente el sector agropecuario cubre el 71% de las solicitudes de concesión de agua que tuvimos en el año inmediatamente anterior. Siguiente. Y por último, quería mostrarles en el tema de permisos de ocupación de cauce. Permisos de ocupación de cauce, el gran número es para construcción de vías, pues cuando se hacen vías, se hacen algunos puentes, y estos puentes requieren unos permisos de ocupación de cauce por parte de la corporación. Fueron 8 de los 14 que se hicieron el año pasado. Este también es un permiso muy dinámico en la corporación, y que tenemos solicitudes muchas durante todo el año. Por supuesto, no todas son otorgadas. El año pasado fueron otorgadas únicamente 14. Bueno, en compensaciones impuestas por algunos aprovechamientos forestales que tenemos, que son 21, tenemos unas compensaciones por 201.000 árboles aproximadamente. Nosotros, cuando otorgamos los permisos para aprovechamiento forestal, tenemos dentro de la licencia que entregamos, o dentro del permiso, unas compensaciones que normalmente son 5-1. O sea, por cada árbol que se tale, son 5 que hay que sembrar. Entonces, para el acorde 31 de diciembre de 2014, tenemos cerca de 200.000 árboles que nos toca reforestarlos, sembrarlos en unos sitios que ya vienen siendo determinados por parte de los diferentes técnicos que tiene la corporación. Siguiente. En el tema de denuncias, tuvimos 137 denuncias el año pasado, lo que les decía, es una denuncia cada 3 días. De esas, 59 corresponden al ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, aquí donde estamos.
Esto, pues, básicamente, todas las denuncias que se hacen de tala, de incendios forestales, básicamente que se dan en esta zona. El 100% son atendidas por parte de la corporación y básicamente, digamos, un ecosistema que es muy dinámico en términos de denuncias. De hecho, hoy estamos en las Mercedes, acá en el municipio de Aruguaní, hay denuncias hoy de tala de madera y estamos en este momento allá. En el tema de sancionatorios, iniciamos el año pasado 34 procesos sancionatorios, ya en firme. De estos 34, 25 están en el ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, sigue siendo este ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, por supuesto, por las características que todos ustedes conocen muy bien, un sitio en la cual hay mucho delito ambiental por diferentes causas. Pero lo que queremos connotar es que en la medida de que hayan esas denuncias, llegamos a estos procesos sancionatorios que muy seguramente van a terminar en multas y en restauración de estos ecosistemas. Y representa el 73% de todos los procesos sancionatorios que hemos abierto. En el tema básicamente de fauna, nosotros venimos realizando operativos conjuntos con la Policía Nacional. Estamos en este momento formalizando convenios tanto con la Policía Metropolitana como con la Policía Departamental. Nuestro, digamos, prioridad es el tema minero y el tema del tráfico ilegal de flora y fauna, que es uno de los temas que desde la Policía Nacional se viene también apoyando a todas las corporaciones. El 100% de las solicitudes de denuncias que se nos hacen la hemos atendido. Así sean informales, tenemos muchas denuncias que nos hacen a través de las redes sociales, de Twitter, atendemos también esas denuncias y por supuesto en la medida de que hayan actuaciones en flagrancia, se decomisan los elementos que se tengan o que se estén utilizando para deterioro del medio ambiente. Hemos hecho pues una serie de convenios, tenemos un convenio muy importante con para la protección de jaguares en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Siberia, por el conflicto que se está presentando entre los humanos y los jaguares. Estamos trabajando en ellos. Tenemos una producción de 70.000 árboles. El año pasado tuvimos una producción de 70.000 árboles. Entregamos a diciembre del 31 43.000. Ya en este momento hemos entregado la totalidad de los árboles que producimos el año pasado. El año pasado decomisamos cerca de 16.500 huevos de iguanas, que es una de las prácticas que más se desarrolla en este sector del departamento. Este año ya superamos esa cifra. No sé si es malo o bueno, lo que sí sabemos es que ahora hay más conciencia para denunciar, por tanto creemos que tenemos más decomisos porque la gente está de alguna manera denunciando. En cuanto a carbón, 22 toneladas el año pasado, arena 43 metros cúbicos, madera 256 metros cúbicos y 383 pieles de babilla de un decomiso que se hizo conjuntamente con la policía el año inmediatamente anterior. En cuanto a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, tenemos 26 municipios con seguimiento para estos planes, faltan 4 municipios y esa es una de las tareas que tiene la corporación, hacer seguimiento. En el tema de planes de gestión integral de residuos sólidos, también tenemos 24 municipios en este momento con PEGIRS, aun cuando de acuerdo a la nueva norma y ya hemos oficiado a los alcaldes, hay un nuevo decreto en el cual en el mes de junio deben tener actualizados sus planes de gestión integral de residuos sólidos. Hemos elaborado el mapa de ruido del municipio de Ciénaga. Ese es un trabajo que nos toca hacer por ley. Aquellos municipios superiores a 100.000 habitantes deben tener su plan de ruido o su mapa de ruido. Estamos haciéndolo con Ciénaga. En este momento tenemos la línea base para
todo el tema del vertimiento en los ríos Ariguanía, Aracataca, Córdoba, Frío, Fundación, Río Magdalena y Manzanares, básicamente para todo el tema de lo que es tasa retributiva. Tenemos un convenio con INVEMAR para atender todas las contingencias que se presenten en la parte marino costera del departamento de Magdalena. Esta mañana tuvimos conocimiento de una mancha en la bahía, pues ya estamos atendiendo en este momento, pues es algo menor, pero estamos atentos, digamos, a todas esas situaciones que están pasando en la bahía de Santa Marta. Igualmente tenemos con INVEMAR un convenio que nos permite monitorear la calidad del agua marina del departamento de Magdalena, muy útil, por supuesto, para nosotros, para la toma de decisiones y para monitorear en qué estado está la calidad de agua marina en el departamento de Magdalena. Siguiente. Aquí tenemos en detalle lo que fue la producción vegetal, 75.000 árboles, de los cuales entregamos a diciembre 31, 45.000. Siguiente. El tema de la fauna, vemos que en los meses de mayo es donde más se presentan decomisos por fauna, tráfico ilegal de fauna. Llama mucho la atención el tema de aves. En el tema de aves, los canarios son una de las aves que más trafican en estos corredores. Y el tema de reptiles, básicamente el tema babilla. Siguiente. Y los municipios que más están comprometidos con estos decomisos: Santa Marta, hicimos 156 decomisos el año pasado, Ciénaga 32, Zona Bananera 10, y vienen el resto de municipios, para un total de 208 decomisos se hicieron el año pasado en lo que tiene que ver con fauna. Siguiente. En el tema de los productos, pues tenemos el decomiso de 16.455 huevos de iguana el año pasado. En el tema de tortugas, 80 tortugas, y en el tema de pieles de babillas, 367 que también fueron decomisadas conjuntamente con un camión en la cual transitaban. Los individuos están ahí, pues, el tema de reptiles, aves y mamíferos. Reptiles fue el que mayor número tuvo, 1.134, que básicamente fueron decomisos de babillas, que es uno de los temas que más se trafica ilegalmente en toda esta zona. Siguiente. Bueno, y esta es la gestión que tenemos en nuestro Centro de Atención y Evaluación de Fauna Silvestre que tiene la Corporación de Santa Marta. Ingresaron 1.191 animales de las diferentes especies. Alcanzamos a liberar 1.697, o sea, casi un 70%. En ese proceso de comiso y llevarlo al centro de atención, murieron cerca de 250 animales, se escaparon 6 y tenemos alojados este año cerca de 250 animales que, por supuesto, en la medida que sean recuperados, los vamos a regresar a sus medios naturales. Siguiente. Esto es en el tema de comiso de madera, que es otro de los temas importantes de la corporación. En febrero 50 metros cúbicos, marzo 35 y en abril 171. Este año ya rebasamos ese valor o esa cifra en cuanto a decomiso de madera, pero repetimos, esto obedece a que se viene denunciando con más ahínco por parte de la comunidad, pues, y esto es una ayuda muy grande para la autoridad ambiental y para ejercer las funciones que tenemos. Siguiente. Igualmente venimos fortaleciendo las diferentes oficinas que tiene el departamento, que tiene la corporación en el departamento, y hemos entregado a partir de una compensación que tuvimos con una empresa, tenemos unos huacales y ganchos y una serie de elementos que le permitan a los funcionarios nuestros poder manipular todas estas especies que se decomisan y que se ponen a disposición de la corporación. Siguiente. Igualmente es importante, pues, estos dos temas. Nosotros el año pasado atendimos dos especies amenazadas, uno fue delfines, unos delfines que fueron recuperados en Santa Marta, y que logramos con
el gobierno nacional y con la fundación de lo que es el acuario de Santa Marta, colocarles un chip satelital, y estamos determinando con esos chips, de acuerdo al recorrido que ellos hacen, unas áreas de protección, o sea, donde hay delfines. Ese es uno de los trabajos que venimos realizando. Y en cuanto al jaguar, que es un tema pues, que el año pasado también generó bastante, por lo menos comunicación, bastante ruido, es que mataron un jaguar. En virtud a ello, nosotros hicimos un convenio donde está participando la comunidad en el sector de Siberia, y en donde finalmente lo que queremos es que haya una convivencia entre este tipo de felinos y la comunidad, que se puede. Se ha hecho en otros departamentos, se ha hecho en otras regiones del país, del mundo, y pensamos que aquí en nuestro departamento también podemos hacer un programa que permita que la comunidad no mate estos animales que son únicos acá en nuestra región. Esto es todo lo que tenía que comentarles. Entonces, sigue. Miembros de la Junta Directiva de la Corporación, colegas, miembros de la comunidad y más funcionarios. Viendo el trabajo que ha demostrado hoy la corporación que ha venido desarrollando, creo que justifica precisamente, colegas, el informe que nosotros presentamos sobre algunas quejas que se venían presentando alrededor de actuaciones por parte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, o sobre posibles omisiones más bien en el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Yo creo que se ha determinado que no solamente en esa ciénaga se han hecho los esfuerzos necesarios por parte de la corporación, sino en todos las ecorregiones que conforman el departamento del Magdalena y que verdaderamente necesitan de la presencia no solamente de esta corporación, sino de otras autoridades ambientales y de otras entidades que ejercen un control. Yo creo que el apoyo y la colaboración interinstitucional que se le pueda brindar y garantizar es lo que nos va a fortalecer para mantener este ecosistema en el departamento del Magdalena, que nos sigue oxigenando. Más que una pregunta como intervención, lo que quiero, señor director, es animarlo para que continúe trabajando por un ambiente sano en el departamento del Magdalena conjuntamente con su equipo. Muchísimas gracias a todos. Hemos mostrado pues la oficina 2014 un bastante esfuerzo. Tratamos de realizar pues la gestión y las metas de la que tenemos ahí trazadas, que tratamos un 200%. No queriendo decir en inglés que es que con eso estamos resolviendo la problemática de ambiental del departamento, que es que la problemática es demasiado grande y son demasiados los recursos que necesitamos para poder resolver tantos temas o problemática ambiental que se trata. Lo importante aquí es que hacemos gestión, hacemos cosas importantes por hacer más sostenible cada día los procesos, los proyectos productivos de particulares públicos. Y lo que me parece de mayor trascendencia es que hoy la conciencia ambiental es primordial en todos nosotros, en la comunidad general, no solamente en el mundo. Y en la medida que avancemos en ese sentido, yo pienso que el impacto ambiental será menor. Los recursos pocos de este país que se han reducido para poder cumplir con el compromiso. La problemática ambiental es muy grande y 14 mil millones que llegaron a los propios y que ni siquiera son recursos propios, porque la mitad son de recursos que se pueden para la problemática ambiental. Entonces,
sobrepasan 200, 300% esa cifra, pero por la gestión que tenemos. Y en esa medida pues vamos avanzando, pero no todos son recursos financieros. Hoy me satisface mucho la conciencia ambiental que todos tenemos. Mayor responsabilidad para la parte ambiental y la parte de seguridad. Yo diría que más que esa exigencia son producto de la mejor conciencia ambiental que hoy todos tenemos. Y eso es lo que nos hace ser a nosotros que seamos todavía mucho más exigentes en nuestro compromiso con la colaboración con el departamento de la gestión ambiental. Esa exigencia y ese compromiso, doctor Orlando Cabrera Morales, ¿le va a encaminar a gestionar y a priorizar qué parte del departamento de la gestión? No, es que priorizar dentro del departamento. No podemos discriminar que un departamento, un rincón es menos importante que todo. Los humedales todos son importantes, el recurso hídrico todo es importante. Y nuestro plan de acción, ni siquiera la revisión de carta que estamos haciendo con un debate de nuestro plan de acción, ahí se puede reflejar como lo vieron, que el tema agua es transversal y es importante. Y a eso estamos trabajando. No solamente es una grande, es sur del departamento, es el centro del departamento, donde venimos interviniendo el tema agua, de una u otra forma. Río Toribio y el río Toribio, el alcalde de Siena, acaba de afirmar que no está como de acuerdo con lo que se pretende hacer con estos dos ríos para suplir de agua de la Universidad de Santa Marta. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, no sé qué dijo el alcalde, pero el manejo del recurso hídrico es una competencia de la corporación y es una evaluación que tenemos que hacer inicialmente. Los ríos, los ecosistemas son del departamento, es de todos, ¿sí? Y en esa misma medida pues la responsabilidad es manejar los recursos naturales y en esa medida que haya la disponibilidad, hay que disponer de ella, ¿no? Porque además la prioridad es que son humanos. Alcaldesa, ¿qué balance le deja a usted esta audiencia de rendición de cuentas de Corpamar cuando escogió el municipio de Algarrobo? Bueno, primero que todo, pues agradecida con Dios y también con la corporación por haber tenido en cuenta el municipio. Esto nos permite hacer un análisis y evaluar lo que hemos venido haciendo, fortalecer lo que se ha hecho bien, lo que ha dado resultados y evaluar en lo que debemos mejorar. También nos permite escuchar a las comunidades y las comunidades son las que le dan el referente tanto a la corporación como al municipio también en el tema ambiental, qué debemos mejorar, qué debemos hacer. Entonces, pues sentir de que vino muchas personas del departamento lo hace uno también pensar de que es un espacio importante y que el municipio se está posicionando a nivel departamental. ¿En qué va usted en los aspectos ambientales aquí en el municipio de Algarrobo? Bueno, nosotros dentro del plan de desarrollo hicimos un componente del cual todo tenía que ver enfocado en el tema ambiental. Lo que corresponde al municipio, tanto en los recursos hídricos, los suelos, la riqueza que tenemos en la parte de la flora, la fauna y también el ser humano como tal. Y la misma historia, porque la historia también hace parte de un elemento que tiene como referente la parte ambiental. Si recorremos un poco a la historia, que es cómo era nuestro territorio antes, cómo es ahora y en qué hemos aceptado y por qué de pronto se han dado situaciones que debemos corregir. Entonces todo esto nos permite estar más cerca de la corporación, que es un ente que es competente en el tema ambiental, y lo importante es lograr entenderse entre el diálogo, así de pronto hayan cosas que fortalecer y cosas que debemos mejorar. ¿Por qué está ejecutando un megaproyecto que es la recuperación de la cuenca del río Ariguaní? Ya vimos los primeros resultados, que no hubo inundaciones en el río, la población. ¿Para cuándo se culminan estos trabajos? Bueno, tenemos proyectado de que estamos apenas en la primera fase. Ahorita mismo logramos conseguir un apoyo con la Unidad Nacional de Riesgo para mejorar otro tramo y quedaríamos como en la tercera fase, que todavía estamos en la construcción de esos recursos. Pero la fase que está ejecutando
Corpamá aspiramos a que en primer mes podamos darle ya finalización a este proyecto. En el tema de obra y en el tema ambiental se está proyectado para que se termine a finales de 2015, porque estamos haciendo una siembra con vetiver y también con, vamos a sembrar especies nativas, plantas nativas, que eso necesita una asistencia técnica para que los animales no la dañen, para que ella se recupere, para hacerle la asistencia técnica para que se desarrolle normalmente la planta que debe ser. Alcaldesa, ¿qué obras se puede resaltar en su administración en estos 3 años largos que haya favorecido el impacto ambiental en el municipio de Abrajó? Bueno, obviamente la recuperación de la cuenca del río Ariguaní, la protección del humedal Chimila y la formación académica en las comunidades, eso es fundamental. ¿Han habido cambios de actitud definitivo dentro de la comunidad? Sí, pues, sobre todo con los jóvenes, me parece importante cuando los jóvenes lideran proyectos ambientales, porque realmente a veces los adultos es muy difícil porque ya tenemos un chip, pero con los jóvenes es más fácil. Además son las futuras generaciones que deben seguir prevaleciendo para que el medio ambiente pueda estar. Alcaldesa, ¿por qué cree usted que Corpamá escogió Algarrobo como municipio de sede para la rendición de cuentas? Bueno, yo pienso de que hemos mostrado un gran emprendimiento para la defensa y desarrollo del medio ambiente. Hemos sido consecuentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Igual en la manera como se han presentado los proyectos a Corpamá, también ellos han visto de que se necesita el acompañamiento de la institución administrativa y de las instituciones ambientales para poder sacar proyectos adelante. Entonces yo pienso de que ha habido como una receptividad entre las ideas y lo que hemos venido ejecutando.